OneFoot, la mejor aplicación para el mundo del deporte, en la cual podrás encontrar muchísima información sobre tu equipo favorito y sobre tu selección. De verdad es la mejor, te la recomiendo un montón. La tienes aquí abajo en la descripción totalmente gratis. Recuerda, OneFoot, la mejor aplicación para enterarte todo acerca del mundo del fútbol. OneFoot. Tienen 3 segundos para darle like para que ella los ame, chicos. Si no, no te amará. ¡Puta, qué ofertón! ¡El peluca sabe! Chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Espero que se esté escuchando bien, compañeros. El día de hoy traigo un epicardo video. Voy a mejorar mi plantilla a tope. O sea, fichar un jugadorazo. Vamos a gastar millones. Pero ustedes miran. Pero, ¿de a dónde, brodir? Si solo tienes 24 mil monedas, brodir. Pues, chicos, hice unas ventas muy suculentas. Y creo que ahorita se viene la actualización de los sobres de Canadá Day, así que los podemos abrir ahora. Si alguien quiere, me envíe un correo electrónico. Aquí le voy a dejar mi WhatsApp, mi correo, para que me preste su cuenta. Así que bueno, cracks, vamos a sacar todo el dineruco. Vamos a ver cuánto recogemos. ¿Ustedes cuánto dice que recogemos? No sé. Vayan poniendo ahí. Vas a recoger tanto, no vas a recoger nada. Eres el mejor. Qué crack. Un antifón fiera mastodonte. Así lo que quieran. Y ya saben, cracks. Ah, mentira, chicos. Pero vamos a ver cuánto recogemos. Ya llevamos 12. Aquí llevaríamos. Zanetti 17. Y. La chaval 27. Millonacos de monedas, cracks. 27 millonacos. La la, que está bastante crazy. Está bastante crazy. Lástima que todos los jugadores se me fueron. Zanetti, brother. No, se me fue todos a la shit. Ah, qué sad. Bueno, cracks, pero quedó grabado y ustedes ya vieron. 27 millones. Así que el día de hoy tenemos que fichar algo potente, algo ricolino, pero creo que solo voy a fichar un jugador, chicos, y les voy a mostrar cuando saco algún jugador tots, para que también vean eso. Y bueno, voy a fichar un solo jugador, porque después de los tots quiero que tengan en cuenta los fichajes tots, chicos. Van a ser muy, muy baratos. O sea, este Bernardo apenas se pueda vender, va a ser muy barato y todo eso. Entonces va a bajar el mercado bastante. Así que voy a guardarme unos 20 millones para fichar, no sé, a Mané de pronto. Sí, a Mané yo creería que sería el mejor. Uf, ojalá pudiera comprar a Van Dijk, aunque no creo. Pero estaría bastante guapo. Podríamos vender a Sterling después, en algún momento, no sé, hacer algo ahí bien top. Pero bueno, así está el equipo hasta el momento, bastante epicardo. Y pues vamos a comprar un lateral derecho, así que vamos a ver qué laterales derechos hay. A ver si hay algún lateral derecho bueno. Creo que por ahí me dijeron unos que estaban bastante buenos, así que vamos a poner mínimo de 94 y posición lateral derecho, cracks. Bueno, está Nelson Semedo, Dani Carvajal, Nelson, Dani, Eder Militao. Eder Militao podría estar bastante guapo, la verdad. Pero está como muy caro y creo que no me haría química con nadie. Así que Carvajal sería una buena opción, chicos. Sería como una de las mejores opciones. Está bastante barato también. Esperen, yo miro en cuanto está Carvajal 98 Real Madrid. Lo malo es que creo que no me da química con ninguno. Qué sad, porque ya no tengo a Bernardo. Así que vamos a poner 96 y posición carrilero derecho. Alexander Arnold, bastante épico este Alexander. Voy a fichar a este pinche perro que está bien. Épica la carta, vamos a poner precio 7.500.000. Uf, ahí está Banjit. Ay, lo ficharon, vamos a ver si encontramos uno así baratico y alcanzamos a cazar el ofertón rápido. Venga, vamos. Vamos, Alexander Arnold. Vamos, 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 crack, vamos, crack, vamos, crack, vamos, crack. Ah, no aparece. A poner 7.600.000. Ahí está, chicos.
No, pero ¿qué está pasando con la LAI? No aparece. 7.700.000. 7.681.000 es el más barato. Alexander Arnold. Uf, quedé con 19.661.000. Así que ahorita fichamos algo, hacemos algo para tener los 20 millones. Y pues vamos a meter a Alexander Arnold por esta punta. Ya sé que no es lateral, pero igual es carrilero y es guapísimo. Así que bueno, ya me voy a ir a ver el partido de Argentina. De Argentina a Venezuela. Vamos a ver cuál de los dos gana. Mira, más 6. Uf, 104. Uf, fue picardo equipo, la verdad. Mira esto, papu. 104. Y creo que podría llegar al 105. Solo que tengo una sorpresa guardada para el próximo video para que lo chequen. Así que bueno, chicos, eso fue todo por hoy. Recogemos 27 millones, casi 30 millones de monedas. Aparte de eso, fichamos a un lateral derecho que no es lateral derecho. Alexander Arnold. Vamos a ver los refuerzos. Es volante, pero lo tengo al 6. Uf, estaría bueno tenerlo al 8. Bueno, igualmente Alexander Arnold está bastante epicardo. Y pues así sería, chicos, el equipo hasta el momento. Solo falta cambiar a este Kevin De Bruyne y meter ahí al señor, no sé, un MC bastante guapo podría ser, pero aún no sabemos cuál. Vamos a ver cuánto vale De Bruyne Totti, De Bruyne Totti, y lo podría fichar en un próximo videito, que sería como lo máximo. A ver, De, ay, no, De Bruyne, ahí está. Vamos a ver. Ahí está, De Bruyne MC. MC. Uf, el de la Champions de 98 estaría muy, muy épico, la verdad. De Bruyne de 98, pero es que está carísimo, cracks, vale una millonada. Pinche perro, está muy caro. Uf, que 50 millones, el más barato vale 48. Bueno, podríamos fichar el de 48, creo que si vendiera a todos los jugadores que tengo de reservas. Podría ficharlo, la verdad. Así que bueno, ya saben, crack, si revientan este video de likes, próximo video fichando el jugador más pinche caro de mi plantilla, Kevin De Bruyne de 98, a la verga. Aunque creo que mejor espero a que se vendan los tots y ya más barato, cracks. Adiós, ahora sí los dejo. Bye, chicos.